derivado de la onda de calor que azota el país. El jueves 15 de junio a las 17 horas, el Sistema Interconectado Nacional reportó una demanda de 50.829 megavatios, la cifra más alta desde que se tiene registro de acuerdo con los datos del Centro Nacional de Control de Energía. Jorge Musalem, gerente de proyectos de infraestructura y finanzas de la CFE, anticipó que en los siguientes días podrá seguirse rompiendo el récord de la demanda eléctrica debido a que se espera que la onda de calor continúe afectando al país. Ante la temporada de calor, la CFE pidió a los usuarios hacer un uso eficiente y responsable de la energía eléctrica para reducir su consumo y el costo de su factura, en particular en el uso del aire acondicionado, pues si se usa 7 horas diarias consume alrededor de 756 kilovatios.